la mía. Yo ya sin esto, sin este cojín enorme, no puedo dormir por las noches. Bueno, cuchufletillas, hoy me toca día de limpieza general, dentro de lo que puedo, porque todavía tengo muchísimas cosas por medio. Mira, tengo estas cosas aquí que todavía tengo que colocarlas. Yeah. Pero mira, esto es basura. Mirad cómo tenemos la habitación de las niñas que estamos colocándola, pero tenemos todo hecho un desastre. Bueno, también es que las niñas han estado jugando ahora. Pero todavía tenemos aquí faena. Sí, todavía le toca limpiar papá y los muebles, ¿verdad? Sí, se os disfrace, ¿verdad? Aquí. A esa habitación no la hagáis ni caso porque no va a ir así, o sea, y tenemos todo para... Ponga, quiere entrar a la habitación a comerse vuestros juguetes. Y bueno, por lo menos esta habitación ya la tengo ordenadita, colocada. Me he dado cuenta con el paso del tiempo que cuando tienes niños lo mejor es tener poquito para poder limpiarlo rápido. Para que no se acumule mucho polvo ni mucha suciedad. Y porque luego a la hora de ordenar juguetes y de todo es horrible. No, ahora mismo no podemos ponernos un disfraz, mía. Que vamos a comer dentro de un rato y te lo vas a manchar. Luego, por la tarde, ¿vale, cariño? Bueno, mirad, cuchufletillas. He hecho una pequeña selección de una cajita que tenía de Martina y mía cuando eran bebés, vamos, recién nacidas. Y cosas así más unisex y que puedo salvar un poco, sobre todo pues eso, los primeros días. He rescatado este buzo que es precioso, lo ha utilizado tanto Martina como Mía. Es de H&M y no veáis el trote que tiene porque la verdad es que es súper calentito, muy práctico. Tiene el tema de las manoplas, que bueno, luego pueden sacar las manitas. Pero es súper calentito y como mis hijas y el bebé nacen en invierno, pues es muy práctico y aquí en Madrid hace mucho frío. Y mira, pues tengo este que es un osito, mira, qué gracioso, hasta con la colita. Luego tengo este osito que es de Zara, que este era de Mía, que este sí que es súper, hiper, mega calentito. Lo único que este no tiene es el tema de las manoplitas. Luego también tengo este buzo, lo que pasa es que este buzo es más finito. Como veis, muy animal print todo. Así con el gorrito también. Luego tengo también esta chaquetita del Benetton, que me acuerdo que encima esta se la cogí a Martina y estaba en la zona de niños, o sea que... Pero vamos, que esto te vale tanto para niño como para niña. Es una parka normal y corriente. Luego este trajecito que es entero, que me lo regalaron Vero y Javi cuando vinieron a conocer a Mía al hospital. Y este también lo puedo sacar provecho. Yo, vamos, pienso que esto vale tanto para niño como para niña. Luego tengo este conjuntito, que aunque tenga un poquito de brilli brilli, vamos, mis hijas, las dos, lo han utilizado muchísimo. Luego he rescatado estos bodys, que la verdad es que estaban muy bien, porque había otros que estaban ya más feillos y tal, también de haberlos guardado, pero estos están muy bien. Y este peto,
que esto también lo veo totalmente unisex. Ahora lo echaré todo a lavar, porque todo esto tiene que ir a lavar. Estaba guardado en una caja en el trastero. Y bueno, aunque estaba bien guardado, pero bueno, ya sabéis, un poquito de... Luego por aquí tengo estas bolsas, que son de las cosas que le he ido comprando al bebé, que como os comento, no son muchas, porque nos queremos esperar a que nazca y ya ver realmente lo que necesitamos o no necesitamos. Pero es esta mantita que os enseñé del Zara Home, que es preciosa. Que esta es de Ikea. El peluche que le regaló Martina. Y luego aquí tengo pues estos bodies del H&M, que también tengo que lavar. Estos patuquitos que me regalaron las chicas de Hello Mami. Pone hola mamá, hola papá. Y estas cuatro cositas que le compré yo en Carrefour, que como veis es que no he comprado mucha cosa. Son estos pantaloncitos, así de conejito. Este body, que es como más para vestir. Este pijamita del Benetton, que es preciosísimo, que esto seguro que me lo lleve al hospital. Y esta Rebeca, yo le llamo Rebeca, no sé cómo le llamaréis vosotras. Voy a utilizar esta muestra que me dieron, que es un desinfectante textil y vale para la ropa de bebé y tal, es hipoalergénico y todo ese tipo de cosas. Y es que si no, luego este tipo de cosas como que no las aprovecho o al final no las acabo utilizando. Así que, pues eso. Bueno, cuchufletillas, me va a llevar Jonathan a la peluquería. Él se va a quedar con las chicas esta tarde mientras que yo disfruto un poco de mí misma. Además, en fin. Fue mi idea. Sí, ha sido idea de Jonathan. Porque en un principio me... ¡Ay, vale, qué torpe he sido! Ya sé por dónde. Claro, ahí para... Bueno, pensaba que iba a ir por la de aquí del tranvía y digo, no, hay una rotonda y no me deja tamales. Vale. Bueno, pues eso, que le dije, ay, me tengo que comprar un tinte porque tengo ya la raíz, las canas y todo ese tipo de cosas. Y me dijo Jonathan, pues ve a la peluquería, tal. Así que creo que me voy a hacer un cambio así un poco radical, ¿eh? Pues mira, píntate el pelo de blanco. ¿De blanco, Martín? Sí. Es que lo tengo muy oscuro. No creo que sea tan radical el cambio. No creo que sea demasiado. Barbie, que me gusta mucho. Así que no sé, pues eso. Yo, de todas las maneras, siempre me pasa que en mis embarazos antes de parir me da como el chip de ir a la peluquería y hacerme algún tipo de cambio. Así que me viene bien. Bueno, cuchufletillas, ya he salido de la peluquería. Ya me diréis qué os parece. Bueno, no lo veréis muy bien, porque aunque son las 6 de la tarde, ya está anocheciendo y no se verá muy bien el color. Me he hecho unas mechitas, me he cortado, me he desfilado un poco el pelo, también me he hecho unas capitas largas y sobre todo el flequillo, que me veo ahora mismo rarísima. Me he hecho así un flequillito abierto, pero me veo súper rara. No sé ni cómo ponérmelo, ni cómo peinármelo, ni nada. Me veo súper rara. No sé. El color y eso me encanta. Me ha gustado muchísimo. Porque son unas mechitas muy naturales, muy sutiles, que son fáciles de mantener. Mira, escucho platillas. Creo que con la luz del ascensor se ve bastante bien. Vamos a ver la reacción de estos chicos, a ver qué les parece. ¿Qué es esto? ¿Te gusta? Me gusta. Es diferente. Está muy guapa, ¿eh? Ya, me arriesga un montón, ¿eh? Mientras que me cortaban estaba yo. Y el flequillo me veo súper rara. Está muy bien. Sí, ¿te gusta? ¿En serio? Sí. Me corta bastante, ¿eh? Aunque no lo parezca. Voy a ver qué piensan estas niñas. Sí, pues a mí no lo vas a ver mucho. ¿Por qué? Porque está roncando. ¿Está roncando? Uy. Pero y esa cosita tan adorable. ¡Mamá! 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 No, es porque... Bueno.
Cariño, iba por él ahora mismo. No le ha gustado. ¿Te ha gustado el papel de pelo, mamá? No le gusta. No le gusta. Pero está muy guapa. No se puede decir eso, hija, que no te gusta. De forma provisional se queda así la habitación mientras tanto, ¿no, Jonathan? Ya. ¿Eh? De forma provisional se queda así la habitación. Sí. La idea es forrar este sofá. Sí. Y ponerle una tele. O quitar el sofá. Es que yo el sofá, con tanto juguete. Por una parte está bien el sofá porque es cama y... Me cruzo. Pero no sé. Mirad, chicos. Tenemos que... Las niñas están aquí. Qué bonita, Marti. Ah, es una flor. Esto es un vestido, ¿eh? Sí, soy yo. Este es una flor. Y esas son las tetas, es verdad, que me lo ha dicho antes. Esta es una flor y esta es la hierba. Cuando yo salía de tu tipa, tú tenías flequillo. Sí, es verdad. En las fotos que te enseño de cuando mamá estaba embarazada de ti, ¿verdad? Mamá sí tiene flequillo. Sí. Bueno, por ahora se va a quedar así. Tenemos que... No sabemos si este mueble irá aquí, o a lo mejor va allí, o a lo mejor va en esta pared. No sabemos. Pero bueno, por ahora... Mirad mis Barbies. Por ahora, trastos fuera de por medio. Mirad mis Barbies. Los Barbies están ahí, arriba. Pues bueno, en esta habitación, ¿qué se hace, Martina, solamente? Hacer los deberes. Hacer los deberes, y... Dormir en la cama. Y ya está. Y mirad, mi mamá quería poner una pieza de tetitas ahí. Sí. Bueno, ya se lo enseñaremos a las cuchufletillas cuando esté, ¿verdad? Y un salón... ¡Oh, qué grande es nuestro salón sin juguetes, Cari! ¿Está vacío? ¿Hay que echar la mesa más para acá? ¿Eso lo vamos a quitar, las luces estas de Navidad? A mí no me molesta, pero... A mí es el celo. ¡Ay! Pues no podemos... Me hace daño a la vista. No podemos quitar este cuadro. Este cuadro. También podemos echar el sofá para acá y la tele más para acá. El sofá se va a cambiar este mes, en sí, teoría. Sí, claro, me refiero a que la tele ponerla aquí y el sofá entrando más en familia, ¿sabes? Bueno, en principio el otro sofá seguramente sea más grande que este. Y mi marido, que ha pasado una noche, yo creo que algo le ha dado alergia. Sí, tengo las caras rojas. Le ha dado reacción, tiene granitos en la cara. Yo creo que es como alimenticio. ¿La tripilla? No, la tripilla no. ¿Como yo? ¿Y como yo? Y se ha pasado vomitando toda la noche. Vomitando y... Y lo que no vomitar, bueno, pero... No vomitar. Mira. Bueno, marido. Te quiero, bebé. No, ay, mi pelotilla. Niña. La más bonita. La pelotilla Martina. Toma. ¿Estáis preparadas ya? Sí, yo quiero este cuello. Mira, ya, a guardar la tablet. ¿Te queréis leer? Sí. ¿Y tú ese? Pues leemos los dos, ¿vale? Vale. Venga, tráeme ese, tráeme la tablet. No. A guardar ya. Era la hora de dormir. La liebre pequeña, color de avellana, se agarraba fuertemente a las orejas de la gran liebre, color avellana. Quería estar segura de que la liebre grande la escuchaba. Yo te quiero hasta aquí arriba, añadió la liebre pequeña. Y yo te quiero hasta aquí arriba, contestó la liebre grande. Mira qué grande es, a comparación de la pequeñita.